ahorita viéndolo, Acapulco quedó en desastre total. No es nada de lo que era antes. El balneario de Acapulco en las costas del Pacífico de México estaba casi devastado y aislado el miércoles tras el impacto del huracán Otis. El puerto se quedó sin electricidad, sin agua y sin señal de internet y teléfono. Y comenzaba la rapiña. Allá no había nada, las tiendas no querían vender, ¿no? Los Oxxos, las tiendas ya estaban saqueadas, ya todo, ya no, se peleaban las cosas. El huracán impactó particularmente a los turistas y visitantes. Acapulco tenía una ocupación hotelera del 50%. Hay hoteles de lujo y plazas comerciales reducidos a estructuras de concreto. Otis tocó tierra en la madrugada del miércoles como huracán categoría 5, la máxima en la escala de viento Saffir-Simpson. Los habitantes y visitantes cuentan que el impacto se sintió en los edificios como un terremoto. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acudió el miércoles a la zona, pero se topó con derrumbes que bloqueaban las dos carreteras principales que unen la Ciudad de México con Acapulco. Trae el ejército, maquinaria, comunicaciones y transportes, y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista. ¿Qué sabe de fallecidos a la fecha, presidente? Todavía no tenemos datos, vamos para allá. Gracias, presidente. Incluso un jeep militar se quedó atascado en el fango, que llegaba hasta las rodillas. Así, López Obrador decidió caminar los kilómetros que aún lo separaban de Acapulco. En su camino se encontró con personas que huían de Acapulco a pie. A las 8 de la mañana empezamos a caminar y son las 4. Ya me va para largo, ¿no? Otras 10 horas más caminando. La caída de las telecomunicaciones dificultaba la cobertura periodística y pocos medios de alcance nacional pudieron transmitir desde la zona de desastre. El aeropuerto de Acapulco se inundó y tiene destrozos en techos y ventanas. En las zonas cercanas a la costa se localizan además numerosas comunidades consideradas de alto riesgo ante desastres por su precariedad y por estar enclavadas en montañas. Pues a nuestra comunidad fue de que mucha gente se quedó del otro lado del río y pues el río creció mucho, personas se quedaron sin casas, no hay luz, hay personas que pues la verdad no tienen ni cómo salir del pueblo. Está incomunicado, no hay que comer, se llevaron dos puentes, está una secundaria, una primaria. Luego de su paso por Acapulco, el huracán se desintegró en el montañoso territorio suroccidental de México.